Quiero brevemente darles a conocer un hecho que me parece realmente sorprendente, ¿eh? Dice que en el aeropuerto de Santiago detienen por segunda vez en una semana, segunda vez en una semana a un sujeto acusado de robar 50 desodorantes. 50 desodorantes en una, en una semana. Bueno, y ahí en la imagen se ve que los carabineros nuevamente lo llevan detenido, con un detenido culminó un procedimiento al interior del aeropuerto de Santiago. Ahora, ¿por qué doy esta noticia? Les menciono esto porque esto representa lo que es la justicia chilena: 50 desodorantes robados en el aeropuerto de Santiago y es detenido por segunda vez. Eso es lo que pasa acá en Chile. No hay respeto por la justicia. El, el, la gente encargada de, de, de ejercer justicia, no la ejerce. Este tipo había sido detenido y nuevamente quedó suelto y nuevamente los carabineros eh, lo procedieron una vez más a detener. Y ahora vamos a ir por un robo mayor. ¿Y cuál es el robo mayor? Bueno, todo lo que gira en torno... A la clínica Sierra Bella. La Fiscalía eh, se dice que pedirá una revisión de las medidas cautelares a los imputados por la estafa, por la miserable estafa, esta, en torno a la clínica Sierra Bella, y donde está metida la Municipalidad de Santiago, la alcaldesa Pingüina, Irasi Gesler, etc. Se dijo que hoy en la mañana a las 10, pero no tenía noticia en realidad, iba a llevarse a efecto una audiencia donde participaría el abogado de la ex, o el ex abogado de la clínica Sierra Bella, eh, a quien se le acusa de la apropiación indebida de, escuchen, 1.700 millones de besos Esto último provocó problemas económicos, en la ex clínica y su venta a otro abogado, al abogado Felipe Sánchez, y quien ganará, ganará, o sea, quien ganó, mejor dicho, 8 millones gracias a la colaboración de la Municipalidad de Santiago y de su alcaldesa, que no sabe ni hablar, pero para esto es manda hacer parece. antes de convertirse en un dolor de cabeza para la alcaldesa Iracy Hessler, la Clínica Sierra Bella fue un recinto asistencial que desde el año 2018 sufrió problemas económicos, es decir, estaba ahí a palos con, la, con las águilas, como decían los abuelos, a palos con los piojos, recuerda estaba, con eh, graves problemas económicos. Y cerró su puerta finalmente. El 7 de abril del año 2022, me imagino yo, después de, de todo lo, que, lo mal que lo tiene, tiene que haber dejado a ese recinto eh, la pandemia, a través de un comunicado compartido por redes sociales, el equipo a cargo del centro médico indicó, en esa época, agradecemos la preferencia hacia la clínica Sierra Bella. Desde 1985, tristemente, hoy debemos informar que desde el mes de abril del 2022 eh, dejaremos de prestar servicios suspendiendo temporalmente las funciones por la pandemia del COVID-19. Esto es el año eh, 2022 que nos ataca solamente durante el tiempo que esto dure, es decir, ellos pensaban volver a, a funcionar. Y agregó, todos nuestros profesionales los puedes encontrar desde ya en la clínica Santa Rosa, con el cariño y la cercanía siempre. No obstante, la reapertura de la clínica Sierra Bella nunca, nunca, escuchen bien, queridos amigos, nunca sucedió. Y cobró relevancia pública por el intento de compra del, del, del robo este miserable por parte de la Municipalidad de Santiago. En ese mismo mes de abril, Sierra Bella vendió el inmueble a Inmobiliaria San Valentino, representada por el abogado Manos Largas Felipe Sánchez, por 2000, 2.080 millones de pesos. En eso, Sierra Bella vendió el inmueble a la Inmobiliaria, parece que de cartón. San Valentino, representada por el abogado Felipe Sánchez, por 2.080 millones de pesos. Sociedad que se encuentra actualmente en el ojo del huracán de la Fiscalía, porque esta inmobiliaria San Valentino, representada por el abogado Felipe Sánchez, eh, posteriormente vendió este recinto. A la municipalidad de Santiago por 8.285 millones de pesos. Pucha, qué buen negocio. ¿eh? Esperan que quiebre el recinto de Sierra Bella. Después, esta inmobiliaria generosamente hace una oferta, generosamente lo digo maliciosamente, hace una oferta por 2.080 millones de pesos. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué se estaba quebrada la clínica Sierra Bella? Esta inmobiliaria, representada por Felipe Sánchez, la compra en 2.080 millones? Y la respuesta es solo una. Porque ya tenían un comprador, pues, queridos amigos. Y ese comprador les iba a pagar 8.285 millones de pesos. Es decir, un negocio redondo. Les daba lo mismo a ellos. El futuro que tuviera la Clínica Sierra Bella. Por eso pagaron 2.080 millones de pesos, porque ellos ya tenían. El comprador seguro que era la Municipalidad de Santiago, cuya jefa es Irasi Gerler, que es media pa paona, media tontorrona para hablar, pero para esto sí que es buena, al parecer. Sin embargo, existe otra causa judicial que involucra a Sierra Bella, que podría marcar un antes y un después en el caso que involucra a la alcaldesa que es tontorrona para hablar, irá a que es comunista. Creo que ya meterse en ese tema es latear y quitarle un poco el perfil a este comentario. Debemos concentrarnos en lo siguiente, que para hacer un resumen, la clínica Sierra Bella fue vendida a la inmobiliaria Valentino, representada por el abogado, Sánchez, que la compró en 2.080 millones de pesos. ¿Y por qué la compró en 2.080 millones de pesos? Porque ya tenían listo el comprador que iba a pagar 8.285 millones de pesos. Y ese comprador era la municipalidad de Santiago, cuya jefa es Irachi Hessler, una comunista supuestamente anticapitalista. Like amigos para más programas, para seguir investigando. Que tengan una buena tarde, bastante calurosa en realidad. Nos estamos viendo.